Y sean bienvenidos aficionados del Santos Laguna. Antes de comenzar, enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores, así que un saludo a Miguel Ángel Ledesma Quirós, David del Toro, Juan Rangel, Fer Torres, Ian Bocanegra, Alan Cruz, Roberto, Milton Jiménez El Cabo, Verónica Ochoa, Axel Álvarez, Emiliano, Elvis Josué, Luni Hernández, Alan Muñoz, Elvis Josué, Gabriel Rodríguez, Chris Gamer, Max Mentacur, Gerardo Rodríguez, Levis Núñez Romero, Zailet González, y un saludo a Moreno Hernández. Saludos a todos y gracias por sus comentarios. A pesar de estar teniendo una temporada bastante irregular esta apertura 2020, Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, advirtió a los demás clubes de la Liga MX para la liguilla. En conferencia de prensa, el entrenador de los guerreros señaló que sigue peleando por el mismo objetivo, el cual es entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano, y ya dentro serán de los equipos más fuertes en la pelea por el título. Si logramos el objetivo de clasificar, vamos a ser peligrosos y competitivos para cualquier rival. Si recuperamos a los lesionados, nuestro potencial va a crecer por las variables que tenemos. Brian Lozano y Preciado son jugadores muy importantes para nosotros en un plantel tan joven como el que tenemos. Sin embargo, Guillermo Almada comentó que aún no se adelantan y por el momento piensan únicamente en su próximo rival, los Xolos de Tijuana. Nuestro objetivo es entrar a la liguilla y después tener aspiraciones máximas, pero hay que ir paso a paso. Nuestro objetivo inmediato es Tijuana. Por otra parte, Guillermo Almada se dijo sorprendido por el proceso de recuperación de su jugador Brian Lozano, quien sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. Brian no deja de sorprendernos todos los días por su disposición y sus ganas. Antes de apoyar la pierna ya estaba trabajando en gimnasio. No queremos apresurarlo, sabemos la importancia que tiene, pero queremos llevarlo paso a paso, comentó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa. Otro de los lesionados de Santos Laguna es el delantero ecuatoriano Ayrton Preciado, por lo que Guillermo Almada espera recuperarlos antes de finalizar el certamen para aumentar las posibilidades de su equipo de salir campeón. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna es un candidato al título? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.